Hola, buenos días. David Cabez de Desmarque. Quería preguntarte por la novedad en la convocatoria por Esquerdo. ¿Por qué has optado por él en vez de por otras opciones del filial? Eh, hola, buenos días. ¿Y ¿Por qué he optado por él? En vez de por el por el bueno, hemos optado, hemos optado por él porque creemos que es un chico que nos, que nos puede ayudar por la composición de la convocatoria y, bueno, y porque nos gusta. Hola Alberto, Carlos Martínez de la cadena Ser. Eh, como hay tantas bajas por lesión, me gustaría, si puedes especificar en cada caso, cuan, cuál es el tiempo estimado de, de recuperación que tú tienes ahora mismo eh, presente para poder contar con ellos de cara al futuro. Entiendo que algunos, si no hubiese parón, a lo mejor habrían podido entrar en la convocatoria, porque habrá diferentes grados ¿no? en las lesiones, pero eh, te pregunto por todos, en gen no por todos en general, sino en cada caso en particular, si puedes decir, por ejemplo, a la vuelta del parón, con cuál de los siete, o con cuáles de los siete que tienes ahora mismo de baja, podrías disponer para cuando se retome la competición dos semanas después. Sí, bueno, me encantaría, me encantaría decirlo y saberlo, pero al final creo que tenéis partes ¿no? de todos los jugadores, ¿no? Sí, entonces eh, no damos tiempo porque tampoco sabemos realmente los tiempos, también de evolución. Hay situaciones como la de Guedes, por ejemplo, que pensamos que, que al principio cuando pasó que, que ya estaría jugando hacía algunos días ya y, y, y se ha retrasado la situación. Eh, nuestra idea es que después del parón recuperemos gente. Eh, no, sé, no, sé, no te podía decir un número, pero sí que, sí que si todo va con normalidad recuperaremos jugadores. ¿Se ¿Sí podría recuperar a todos? No lo sé, no lo sé. Ojalá, no lo sé, de verdad. No te, no, no te puedo contestar porque es que no lo sé. Hola, mister. Aquí detrás, Víctor Martí, CB Radio en directo. Me gustaría preguntarle por el Granada y por el partido que espera un rival que ha sorprendido a, a toda la liga. Es un recién ascendido que, que está haciendo de momento un muy buen campeonato. Sí, así es. La verdad es que un rival muy bueno. Eh, un rival que recién ascendido, como dices. Que lo está haciendo muy bien. El último partido de liga, si hubiese, si hubiese ganado en casa, se hubiese puesto líder. Por lo tanto, ya llevamos unos cuantos partidos de liga, no llevamos dos o tres partidos, llevamos unos cuantos y siguen las proyecciones altas. Sigue haciendo un muy buen fútbol. Es un equipo muy organizado eh, en aspectos defensivos, pero, pero con muy atrevido para, para, para jugar hacia ataque. Eh, un equipo que tiene una media muy alta de goles fuera de casa. Bueno, nos, vamos a, nos va a presentar muchas dificultades, la verdad que creo que tiene un, un tema muy bueno, que, que conozco de cuando él estaba en el Sevilla B, incluso su trayectoria, la verdad que lo está haciendo muy muy bien, tiene un, un equipo con muy buenos jugadores, con muy buenos jugadores, en mi opinión tiene, tiene muy buenos jugadores, en la, parte, en la parte ofensiva del equipo mucho talento, mucha velocidad y, y bueno, que nos va a poner en muchas dificultades porque lleva un inicio de temporada muy muy bueno. Hola Albert, Luis Cortés Radio Marca en eh, directo. Yo le quería preguntar por, por Joffrey Condobia, ¿no? La lesión de Goquelán ha sido importante para el Valencia porque estaba siendo un futbolista destacado durante todo el inicio de, de temporada. Pero Condovia el otro día marcó un auténtico golazo eh, contra Lille en Champions. No sé si eso lo has visto durante estos días, mejor, más motivado para intentar, eh, ahora que coquelan es baja, recuperar al mejor Gondovia, ¿no? al Gondovia eh, de la primera temporada en el, en el Valencia. ¿Cómo ves a ese futbolista y si ahora puede coger de nuevo la responsabilidad y los galones que tenía antes? Gracias, Albert. Sí, bueno, ya hablamos del otro día, me parece. Eh, comentamos que después de la lesión le había costado un poco eh, recuperar ese tono, pero, pero creo que los dos últimos partidos, tanto eh, la segunda parte del Español, que fue una tónica general, ¿no? lo de la primera una parte de español y el otro día contra el partido de champions pues bueno yo creo que, que está retornando, retornando uh, o volviendo a, a, a ese nivel que, que, que todos hemos visto que todos conocemos de lo que de lo que hizo en el pasado y, y bueno y yo creo que todavía tiene margen todavía tiene margen para mejorar yo creo que él es consciente de ello y, y nosotros bueno vamos a intentar ayudarle a, a que consiga eso no pero pero bueno yo creo que lo que hemos visto de condovia los últimos partidos es lo más lo más normal, lo que no era normal era lo que eh, esa situación, ¿no? De normal, no sé si normal, eh, normal en cuanto a rendimiento, pues ser que sea normal por una vuelta de lesión y que todo cuesta un poco pero, pero bueno, yo creo que está un proceso mucho mejor eh, Buenas, Eva Casampera pun Media en directo, eh, volví a preguntarle, per lesiones, teníamos tres lesiones y ya han quedado jugadores que continúen confiando en la anterior responsable del equipo médico, en el doctor maestro, a ¿eso cómo valoren? Sí, bueno, anterior no, segueix sent empleat del club, no és anterior. Per nosaltres és una normalitat, el doctor, el doctor Maestro és un empleat del club i, i forma part del servei metge i, i bueno, igual que hi anaven abans a, 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 a que el, a que i qualsevol jugador, doncs ara segueix igual, no? jo crec que no ha canviat en aquest aspecte. Víctor Lluton d'Acero, 0, s'ha volto quedar fora de la convocatòria d'Espanya parejo, Com ho ves a ell en ese aspecte? ¿Lo ves preocupat? Pues nos encantaría, nos encantaría que, que fuese convocado, pero respetamos mucho la decisión del seleccionador. Eh, nosotros solo tenemos buenas palabras para parejo. Eh, nuestro capitán, siempre lo hemos dicho, por lo que supone tanto dentro como fuera del campo, está jugando todos los partidos, eh, nos está ayudando muchísimo. Creo que, que la responsabilidad con la que está actuando eh, merece ser halagada y la personalidad y la manera de jugar que... Que, que está mostrando pues para nosotros es fundamental y bueno eh, el hecho de que no haya dado la selección yo creo que igual que dijimos la la anterior convocatoria tampoco fue yo creo que es un, un jugador que está en ese grupo pero donde hay muchos jugadores y no es y no es fácil no no es fácil porque hay muchos jugadores de muchos de muchísimo nivel y, y no es fácil pero bueno eh, Dani es un jugador para nosotros fundamental imprescindible y que y que y que bueno y que nuestro capitán y que sigue siendo eh, super bueno tenerlo con nosotros. Lo que es que está poco o algo? Yo creo que no, yo creo que, que eh, él está jugando a un muy buen nivel y sabe que, o, o yo creo que, que, que él sabe o intuye que, que forma parte de ese grupo, pero un poco volviendo a lo que te he comentado, pero hay muchos jugadores muy buenos y no es fácil entrar a una lista. De, de la selección y sobre todo en esas posiciones donde hay tantos jugadores y tan buenos. ¿no? Yo le veo bien, yo le veo bien, yo le veo centrado en, en su trabajo, sabe que al final la selección también eh, es, una, es un poco una consecuencia de, 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 de mucho tiempo de trabajo y, y le veo, le veo con, con normalidad. Mister, volviendo al, al partido de mañana, imagino que el objetivo será dar continuidad a todo lo bueno que vimos ante Lille, continuar escalando puestos en la, en la clasificación dos victorias consecutivas, a ver si puede ser mañana la tercera, ¿no? Sí, ojalá, bueno, también un poco, yo creo que que esos dos últimos partidos, sí. eh, esas victorias, esos buenos ratos de juego, yo creo un poco eh, lo que nos gustaría es que eso pasara más, eh, más a menudo, que pasara durante más tiempo, eh, que fuésemos más, que tuviésemos más continuidad en esas cosas buenas que, que el equipo está haciendo, es un poco el objetivo. Eh, te quiero insistir, Alberto, otra vez en, en el tema de los lesionados, pero en dos casos más concretos, a ver si puedes ser más específico. Dejando la, en lado, de lado los, los que son musculares, los últimos de Cherisev, ya que había Coquelán y Sobrino, que son lesiones musculares, los dos que son de traumatismos en, en, en el tobillo y que no se sé, están quizá tardando más de lo, de lo previsto inicialmente. Cuando te hemos preguntado por Guedes, has dicho cuando, las veces anteriores que se ha complicado más de lo previsto inicialmente, por si puedes ser un poco más preciso en eso, y con, y con Carlos, porque era parecía un, una pequeña recaída pero nada nada grave y sigue sin entrar en, en convocatoria si puedes ser más específico en esos dos casos de qué decide Carlos sí bueno en el caso de, de Carlos eh, lo que queremos es ser prudentes porque ha tenido una lesión muy importante eh, antes de que nosotros llegásemos ya tiene una, una lesión impor, importante hasta dos meses si no me equivoco de baja y, y bueno eh, es una lesión que, que bueno que es puñetera porque porque tiene, tiene dolor entonces, el día del Sevilla se volvió a hacer daño en ese tobillo. No en la misma lesión, pero sí en ese tobillo. Entonces, bueno, eh, queremos ser cautos y, 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 no, y no correr ningún riesgo porque, porque no queremos precipitarnos en, en, en una situación como esa, de, de una lesión fuerte, una lesión dura, una lesión complicada. Y, bueno, y, ese, y esa es un poco la filosofía con Carlos. Y en el caso de Guedes, yo mismo dije aquí eh, hace bastante tiempo ya, porque, porque así lo pensábamos. Que se iba a incorporar entre los entrenamientos en, en, en los siguientes días, pero no fue así, como ya sabéis, sino que, que siguió refiriendo molestias. Eh, esa, esa, esas molestias que tiene eh, o esa lesión que ha tenido parecía en un momento una cosa y luego eh, parecía que había sido algo más, os había complicado un poco. Y, 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 y requiere un poco y requiere más tiempo del que pensamos en el principio eh, y, y me encantaría decirte los plazos de todos de cada uno de ellos y, no, y si no te los digo es porque, eh, porque no lo sabemos realmente en el caso de, de Guedes va evolucionando bien está, está avanzando en esa recuperación pero si, si va a estar para después del parón pues ojalá pero es que no tengo, no tengo claro y además después de la experiencia anterior no quiero venir aquí y decir oye porque es que luego al final no ha sido así y no quiero volver a, a meter la pata a ver, sí que es cierto que, que tienes muchas bajas y quizás está condicionado por eso, pero solía ser un fijo fuera de la convocatoria, Eliakim Mangala, y ahora es la segunda convocatoria consecutiva del, del Central francés. Eh, prácticamente la pasada temporada no jugó nada en eh, su ex equipo, eh, y entiendo que debido a las lesiones y a su inactividad necesitaría un tiempo de readaptación a lo que es el eh, fútbol de élite con el Valencia. No sé en qué nivel está el futbolista ahora mismo, dentro de poder estar físicamente y también mentalmente a la misma altura que sus compañeros, por si en algún momento tú lo tienes que utilizar de inicio, o sea, si hay alguna lesión más, eh, si hay algún problema, una tarjeta roja, y tú quieres utilizarlo durante el partido de inicio. ¿En qué nivel físico y mental está Lee aquí Mangalá para poder jugar en este Valencia? Gracias. Yo creo que a nivel mental está al 100%. Tiene ganas de jugar, lleva entrenando mucho tiempo con, con normalidad, en ese aspecto yo creo que no, no hay ninguna duda. A nivel físico, pues como cualquier jugador que lleva una actividad tan grande como la que lleva él, pues está claro que que difícilmente un jugador después de un proceso como ese puede jugar un partido entero a alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, él es una opción más que tenemos en la convocatoria y, y bueno, lo utilizaremos como creamos conveniente, pero pero difícilmente puede jugar 90 minutos. Sí, lo van bueno, a sí, con de ha, ha comentado que quiere que el equipo tenga más regularidad como tienen las segundas partes. Después de analizar el partido del español y el partido del Lille, ¿qué le pasa al equipo al principio que no tiene esa regularidad de las segundas partes? Sí, eh, la verdad que el otro día, por ejemplo, yéndonos al partido del Lille, pues eh, eh, sí que es cierto que, que la primera parte, bueno, yo dije que, que, que no había estado mal la primera parte, pero, pero la, la realidad es que nos parece poco. ¿eh? Que, que queremos creo que tenemos que exigirnos todos más y, y la idea la idea no era esa pero al final el rival también te pone dificultades el otro día el Lille pues bueno nos hizo una muy buena presión que ya habíamos eh, visto que lo hacían nos hicieron también allí en Francia y lo habían hecho en los partidos posteriores que habían jugado de la misma manera contra Burdeos y contra y contra Marsella pero aún así nos costó nos costó salir de, de esa primera línea de presión en la primera parte y bueno y en la segunda creo que eh, ajustamos algunas cosas mejor y, y a partir de ahí, pues bueno, eh, la cosa funciona mejor. Pero es indudable que queremos que lo de la segunda parte, eh, no, queremos o nos gustaría que pase, más, que pase que más a menudo, que pase más tiempo, que tenga más continuidad ¿no? y, y las cosas que, que pasaron en el partido de líder a primera parte, pues que no pasen tan a menudo. Alber, buenas tardes Cristina Vea de Movistar. El que sí ha sido convocado por la selección en este caso la sub-21 es Ferran. De nuevo, ¿cómo valoras el trabajo del extremo valencianista después del partido que hizo ante el Lille? ¿Cómo ves su evolución y qué destacarías de él? Gracias. Bien, bueno que le convoque, eh, le está yendo normalidad a la selección sub-21 y, y bueno le, yo creo que yo creo que Ferran, pues como, pues como el caso de Canji también que me preguntan a veces son dos chicos muy jóvenes que lo mejor que podemos hacer es dejarles, creo yo, ¿eh? dejarles tranquilos y dejarles que evolucionen con la máxima normalidad posible. Sé que hay mucha gente eh, con ganas de verlos, con, con, con muchas ganas de que participen. Y, y bueno, eh, son dos jugadores de talento, son dos jugadores jóvenes que, que tienen un, un gran futuro por delante, pero pero yo creo que la mejor manera de de, de de que ese futuro llegue lo antes posible es eh, no, no, no sobrepresionarlos no pues son chicos jóvenes todavía muy muy jóvenes que tienen que llevan poco tiempo en el fútbol profesional pocos partidos todavía al final lo más lo más difícil en esa juventud es mantener esa regularidad y, y bueno y bueno es un, es un trabajo es un proceso en el que tienen que en el que tienen que, que pasar y vivir pero bueno estamos contentos con los dos claro que sí Vimos el gran ambiente el otro día en Mestalla, en la Champions. Mañana es la Liga, es el, el Granada, pero el apoyo de la afición tiene que seguir siendo fundamental, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que es un ejemplo del otro día de lo que, de, de, de lo que nos gustaría y de, y de lo importante que para nosotros es eh, la afición. Cuando la afición empuja, cuando la afición está con su equipo, con, con, con sus jugadores, pues todo es mucho más sencillo para, para los que están en el campo. Y, y cuando es al revés y más, y más difícil para el rival y cuando es al revés pues al revés más más fácil para el rival y más difícil para para los jugadores de aquí entonces bueno yo creo que es un claro ejemplo de cuando vamos todos juntos cuando vamos todos de la mano pues eh, es mucho más sencillo eh, conseguir los objetivos no así que nosotros estamos muy agradecidos a la gente por por la ayuda que que nos dan y, y ojalá que mañana pues vuelva a ser eh, vuelva a ser un, vuelva, vamos a vivir un, un buen ambiente porque además yo creo que es muy importante el partido de mañana para antes del parón de selecciones para irnos una una buena situación a, antes del parón sí hola Albert Rafa Vialejo de la Cope te voy a preguntar porque es noticia eh, el adiós de Mateo Alemán. no te voy a preguntar evidentemente que valores la situación porque creo que es una cuestión ajena a ti pero sí por ejemplo, también era ajena el desencuentro entre la fricción y la propiedad. Y al final tú mismo comentaste que esto se estaba trasladando un poco al césped y que estaba afectando a los jugadores. Te pregunto a ti, si esta situación te ha afectado a ti en algo, en el día a día, en el trabajo. Eh, no has tenido tu experiencia como primer entrenador en un club, pero, pero sí has estado en un club. Eh, ¿En el trabajo te ha entorpecido algo lo que ha pasado en el último mes con esta dirección general un poco huérfana? Eh, te pregunto en el día, insisto, en el que Alemán se va de, del club. No, no, en mi trabajo no, porque la verdad que he trabajado con normalidad desde, desde, desde el principio y, y hace ya varias semanas, como os comenté aquí, pues el, interlocutor, el interlocutor mío era con la Secretaría de Técnica Jorge. Entonces, eh, no, para mí yo trabajo con normalidad, a mí no me ha, no me ha influido en nada.